Hola, buenos días a todos. Estamos inaugurando la cuarta exposición de todo lo que ha hecho Novelda precisamente por Jorge Juan y Santa Cilia. Y hoy tenemos la gran satisfacción de tener entre nosotros para inaugurar esta exposición, naturalmente, aparte de Hortense, que es la concejala de Mercado que siempre nos acompaña, pues al general don Juan Antonio Sánchez, que es presidente de la Asamblea Amistosa Literaria. Es un honor y un lujo tenerlo hoy aquí. Es un conocido muy viejo nuestro porque resulta que está viniendo ya muchos años a Novelda y es gratificante tenerlo y naturalmente pues estamos bastante contentos y satisfechos de contar con su presencia para que tengamos, podríamos decir, una exposición que realmente le pueda gustar a todos los noveldenses, que se van a ver muy reconocidos y muy conocidos todos porque realmente ocupa desde el año 2000 hasta el 2011. Por lo tanto, quiere decir que somos los últimos y muchos de nosotros nos veremos reflejados en ellos. Sin más, le doy la palabra al general don Juan Antonio Sánchez, presidente de la Asamblea Amistosa Literaria, para que proceda a la inauguración de esta exposición. Bueno, lo primero de todo es agradecer las amables palabras de Pau, como siempre. Ha dicho que soy un viejo visitante. A mí, más que viejo, me gusta decir antiguo o mayor, porque viejos son los muebles y valen muy caros. Yo llevo viniendo ya pues 6 o 7 años a las Jornadas de la Ilustración, a Novelda, y la verdad es que habéis sido siempre tan cariñosos y tan atentos conmigo que yo me encuentro como en mi casa. Yo soy madrileño y ejerzo, pero de verdad que en Novelda lo considero mi segunda casa. Esta muestra, esta exposición, lo que demuestra es que el capítulo de la Asamblea Amistosa Literaria de Novelda está vivo, es activo y está trabajando como siempre por difundir la vida, la obra y el tiempo y el momento de Jorge Juan, hijo predilecto de esta preciosa ciudad. Ellos no cesan, ellos no paran y yo les animo a que sigan en la misma línea y les agradezco los 1000 esfuerzos que sé que están realizando, el trabajo y el tiempo que están dedicando para sacar adelante con brillantez el tercer centenario del nacimiento de Jorge Juan. Muy agradecido a todos y bueno, por mi parte pues que la exposición sea un éxito. Me ha encantado el sitio, no había visto nunca una exposición en un mercado y creo que es una manera de llegar a muchísima gente y a muchísimas personas, porque los centros culturales, las salas de exposiciones, pues las visita gente, vamos a decir, un poco selecta, si se quiere, o aficionada al mundo del arte, pero aquí tenemos oportunidad de enseñarle a todo el mundo, de enseñar a toda la gente lo que es Jorge Juan, lo que ha significado Jorge Juan para Novelda y lo que es la Asamblea Amistosa y Literaria y en especial, como he dicho anteriormente, el capítulo de Novelda. Muchas gracias a todos. Bueno, en primer lugar agradecer a Juan Antonio que haya querido o haya tenido el gusto de participar en la inauguración de esta exposición. También a la Asamblea Amistosa Literaria, a Pau, para volver a confiar en nosotros en hacer otra vez la siguiente exposición. Para mí es un honor inaugurar esta exposición porque, bueno, pues de una manera activa, yo durante esos años participé en la elaboración en la Casa Museo Modernista, tanto en lo que era la decoración de la exposición como también parte de lo que era el catalogado o la formación de lo que era el catálogo que luego salió a la venta. Y nada, pues invitar a toda la ciudad de Novelda, también a todas las ciudades colindantes, a que participen, que vengan, que vean la exposición y que bueno, se vayan introduciendo otra vez en el mundo de Jorge Juan. Muchas gracias. ¡Bravo! Muy bien.